volvemos de nuevo con otra propuesta, en este caso El Zorro y las Ovejas, un juego para dos personas. Es un juego educativo, lúdico y muy entretenido, donde las estrategias se definen de acuerdo al rol de cada contrincante. Pero conozcamos un poco de la historia de este juego, que sobrevivió varios siglos por lo menos en tres continentes. El juego El Zorro y las Ovejas es un juego de caza muy antiguo y se cree que surgió en el sudeste asiático y de gran utilización en la India. Debido a las comercializaciones de ese entonces, se enraizó en el norte de Europa, posiblemente en Escandinavia, durante la época de los vikingos en el siglo XIV. Se popularizó por todo el continente europeo, llegando finalmente a Norteamérica con los ingleses y a América Latina por medio de los españoles. Sufrió algunas modificaciones de acuerdo a la comunidad que lo tomó como propio. Juego de pieza fuerte y piezas débiles. La característica que suele agrupar a todos estos juegos es que una pieza fuerte perteneciente a un jugador o jugadora enfrenta por lo menos una docena de piezas débiles de la persona oponente. Básicamente, las piezas débiles se le da el nombre del ganado de la región, como ovejas, corderos, gallinas, llamas, etc. Y la pieza fuerte representaría a su depredador más emblemático, como zorro, lobo, puma, jaguarete, tigre, coyote. Por eso se lo conoce con distintos nombres, como el zorro y las ovejas, el zorro y los corderos, el lobo y las ovejas, el coyote y las gallinas. O también, como el ajedrez andino, taptana, ajedrez inca, Cuculi, taptana, de origen aymara, ajedrez mapuche, comicán, el ajedrez guaranilla, guareté corá, de las comunidades en vía guaraní, el adugo, de la tribu bororo de Brasil. En estos tres últimos, las piezas débiles representan perros. En ellos suele haber pequeñas modificaciones, como la cantidad de fichas, entre 12 y 15, de reglamento, de tablero, pero la lógica matemática es la misma. La construcción del tablero no es difícil, pero hay que tener cuidado de no hacer líneas de más. El sector mayor puede variar entre un cuadrado o un rectángulo, y el menor entre un triángulo o un rombo. Este último puede contar con otra u otras líneas horizontales y verticales adicionales. El rectángulo o el cuadrado es el área de pastoreo, y el triángulo es la cueva o guarida del zorro, y las líneas horizontales, verticales y diagonales son los caminos. Fichas. Pueden ser tapitas, bolitas, bollitos de papel, semillas, piedritas, etc. De un color, 12 ovejas, y de otro color, una ficha que representa al zorro. En este caso, las bolitas blancas, en colores, serían las ovejas, y la bolita roja es el zorro. Reglas del juego y procedimiento. Ovejas y zorro se ubican en las intersecciones. Como verán, aquí están ubicadas, el zorro va de esta manera. Las ovejas se ubican en los puntos de las líneas más alejadas al triángulo, mientras que el cazador, el zorro, se ubica dentro y en el centro del triángulo, que representa su guarida, casa o refugio. Pueden desplazarse de una intersección a otra contigua. Las ovejas solo pueden avanzar en forma horizontal, vertical y diagonal, y no retroceder. El zorro puede avanzar, retroceder en forma horizontal, vertical y diagonal. El zorro tratará de comerse a las ovejas siguiendo reglas semejantes al juego de las damas, saltando sobre ellas. Aquí un ejemplo. Las ovejas no pueden comer al zorro, pero sí pueden ocupar su gruta y desalojarlo, o acorralarlo e inmovilizarlo. El zorro gana el juego si se come a la mitad de las ovejas. Las ovejas ganan el juego si 6 de ellas entran en la gruta o encierran al zorro sin dejar que éste se pueda mover. El zorro gana un punto por cada oveja que se comió, y cada oveja que llega a la gruta gana un punto. Algo importante es que el zorro puede capturar varias ovejas con saltos encadenados, siempre que entre ovejas haya una casilla vacía. Por ejemplo, el juego se inicia con una movida del zorro y luego es el turno de las ovejas, intercambiándose el turno de uno a la vez en los movimientos. Es un magnífico juego matemático de estrategia que ha sido transmitido de generación en generación de manera oral en muchas culturas, y continúa jugándose, continúa transmitiéndose, adaptado por nuestros ancestros a partir del tablero del Alquerque. Aquí va una demostración de cómo se juega.
En este caso, el zorro se comió 6 ovejas, por lo tanto, ganó la partida. Esta puede ser una situación en donde el zorro queda acorralado. De este modo, las ovejas ganan la partida. Esta puede ser una situación favorable a las ovejas. La guarida ha sido ocupada por 6 ovejas, por lo tanto, el participante o la participante que jugaba con las ovejas gana la partida. El zorro y las llamas. Es bueno detenerse en alguna de las variaciones del juego que caló en lo hondo de las culturas nativas de nuestro continente. Uno es conocido como el ajedrez andino, que se empezó a jugar y popularizar en las épocas coloniales, sobre todo en los dos países peruanos, el Alto Perú y Bajo Perú, también llamado el zorro y las llamas. Taptana es un vocablo quechua que significa saltar, brincar. Su equivalente en el quechua sureño sería pitay. El juego consta con un tablero y 16 fichas, donde se juega con 15 llamas, 5 machos, 5 crías o guaguas y 5 hembras. Estas fichas deben ser de distintos colores, y la ficha que represente al zorro también. En el tablero, el cuadrado representa el área de pastoreo, planicies y cerros, donde las llamas, en manada, salen a comer, y el triángulo es la cueva del zorro, donde las llamas, una vez que el zorro salió, pueden guarecer, ponerse a salvo del peligro. Reglas del juego. Son prácticamente las mismas que las del zorro y las ovejas, donde el zorro mueve como el zorro del otro juego y las llamas se mueven como las ovejas. Este juego tiene como diferencia el objetivo del jugador o jugadora con las piezas débiles, que son las llamas, sin poder comer al depredador, ya que debe meter en la cueva del zorro 2 llamas de cada clase y así desalojarlo o lograr inmovilizarlo. Y el zorro tiene como misión comer todas las llamas posibles, mínimo 10, para que éstas no cumplan su objetivo. Otro dato importante es que el zorro no puede comer de manera sucesiva o encadenada. Ahora también una demostración de cómo se juega. De este modo, el zorro gana la partida, ya que las llamas no pueden cumplir con el objetivo de ocupar la guarida con 2 llamas de cada clase. Ni tampoco pueden encerrarlo al zorro para que no haga ningún movimiento, debido a que las llamas no pueden regresar. Esto fue todo en este capítulo, en el que pudieron aprender a jugar un juego ancestral, el zorro y las ovejas, y su otra versión, el zorro y las llamas. Nos vemos en el próximo capítulo de Mochila de Juegos, Juegos de Mochila.